Déjeme agradecerle y dedicarle también a Pablo Rondini y su cuerpo técnico, que lamentablemente el miércoles tomó la decisión de renunciar. Yo tengo un aprecio personal con Pablo, es mi amigo, lo quiero con el alma. Me dolió muchísimo, estaba muy ilusionado con que este proceso salga bien, que sea exitoso, que sea largo. Y bueno, como siempre, Pablo se comportó como lo que es, un hombre leal, un ser humano espectacular, inclusive permitió que Rodri, el guitarrista, trabaje conmigo estos 3 días, que fue fundamental, junto con Huerta y al Salvador Pupino, que son el cuerpo técnico de reserva. Lo tengo que agradecer porque por todos los días vividos, desde no sé qué día arrancó, de noviembre hasta este miércoles, porque siempre la predisposición fue buenísima, el trabajo fue excelente, estuve siempre conforme y bueno, el resultado en un club tan importante como el Boy me hicieron tomar la decisión de renunciar y, como dice él, por ahí descomprimir para, más que nada para la gente, para los hinchas, para los socios, porque no quiero hablar por parte del plantel, pero hablo por parte de la subcomisión de fútbol y yo como director deportivo estaba súper conforme y me duele el alma que se haya cortado el trabajo de todo el cuerpo técnico, no solo de Pablo. Tengo un grupo técnico bárbaro y al que le deseo pronto trabajo y mucho éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones primero por el triunfo. Preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo encontraste al plantel? Porque obviamente cuando un técnico se va es movilizante. Y después, ¿qué significa este primer triunfo de local? Bueno, claro que el plantel estaba dolido porque uno se ilusiona en conjunto cuando se arma el plantel y todos los que trabajan juntos, tanto utileros como cuerpo médico, cuerpo técnico, los jugadores, la gente que de la subcomisión, Martín Figueira, Víctor Capurro y yo, bueno, nos ilusionamos juntos y tratamos de empujar y de dar soluciones y de ayudar. Entonces es lógico que los jugadores se sientan en falta, pero bueno, sigo creyendo que fue un poco cuestión de suerte, que en algún que otro partido podríamos haber rumbeado de otra manera y que en líneas generales hicieron un trabajo bueno, pero que los resultados no acompañaron. En cuanto al triunfo, también un poco lo que te digo, era cuestión de que termine 2 minutos antes del partido con Clon de Madrid. Quizá esa peor fecha, si no me equivoco, cuando acá está Nico, que siempre con la estadística anda muy bien, capaz que terminaba un tercero, cuarto, y ahí después en caudo del otro cantar, qué sé yo. Pero hablamos bastante, le di mi opinión, le di mis sensaciones, mi pensamiento, lo más genuino que pude. No entrenamos casi nada, Facu lo puede decir, porque todo lo que tenemos es en base a lo que entrenó el cuerpo técnico anterior. Sí modificamos una cosa, sí planeamos este partido, que por suerte se dio de la manera que lo habíamos, que nos habíamos ilusionado que se dé. Pero bueno, estoy feliz, no quería dirigir, realmente me duele mucho dirigir después de Pablo, que es un amigo de la vida. Tanto cuando me lo han preguntado si quería dirigir después de Pepe, después de Aníbal y después de Pablo, es lo que más me duele. Siento que hasta por momentos siento que lo defraudé. Lo hablé con él, no lo siente así y le agradezco mucho también eso. Pero también sentí que tenía que ser responsable de esta situación y de realmente demostrarle a ellos que confío en ellos. Hubiese sido fácil sentarme del otro lado del escritorio, como le dije a ellos, y mandar a otra persona a dirigir, pero no está en mi ADN, no está en lo que me enseñaron mis viejos,
está en lo que me enseñaron en el club desde que tengo 3 años, que juego en el Boys. Me enseñaron otras cosas y bueno, trato de demostrar día a día. Darío, Darío, te quería preguntar por el planteamiento que les salieron a buscar. A pesar de la derrota, el equipo fue a más, y lo dio en vuelta. ¿Cuál fue la clave de esa charla de intensivo para dar la vuelta? Gracias. No, la idea era ser protagonista, encontrar espacios con muchos jugadores en ataque, sea delanteros, sea volantes ofensivos. Un poco también en el entretiempo busqué eso, aunque eso para mí no había hecho un mal partido, le expliqué cortito y seguramente en otro momento lo volveré a hacer, que necesitaba hasta dar una señal al resto de los compañeros que poniendo un delantero más, de característica delantero más, ¿no? Porque Tommy jugó más bien como un extremo, lo necesitábamos, sentí que lo necesitaba y bueno, lo hice, ¿no? Trato de tomar las decisiones con certeza, con mucha confianza y por supuesto con mucho respeto a todos los jugadores, que siempre le digo lo mismo. Si están en Albois es porque el técnico lo quería y porque yo lo quería. Y la supervisión de fútbol, lógicamente. Si no, no están ahí. Darío, te quería preguntar, dijiste que en estos días hablaron mucho. Te quería preguntar cuánto se habló de lo que pasó hasta el miércoles y cuánto se habló de lo que tenía que pasar del jueves en adelante. No, de lo que pasó anteriormente poco. Mismo tuve una charla con Facu, con Franco y Mati, y yo les preguntaba qué les parecía, lo que estaban haciendo, lo que estaban planeando. Querían dar ejemplos de partidos anteriores y yo los cortaba y les decía, perfecto, yo coincido con eso, para adelante, ¿qué les parece esto? ¿Cómo vamos? Era mucho de charla, mucho de visualización, algunos videos cortos, no me gusta sobre informar, y mucha charla con dibujito, con la canchita, con los movimientos. Toda mi carrera, cuando fui jugador, y tuve la suerte de ser compañero de Facu, era de dar indicaciones y tratar de ser lo más fácil de entender. Le escuchaba la nota de Gallego Insúa que dice, a mí me gusta hablar simple para que entienda el otro, a mí también. Si bien entiendo todo lo otro, trato de ser lo más conciso y terrenal. Pregúntale un punto a Facu si puedo entender. Bueno, para Facundo, ¿qué significa haber conseguido el primer triunfo como local? Y Pablo Frontini, antes de irse, había dicho que quizás dando él un paso al costado liberaba un poco a los jugadores. ¿Se sintió eso también? Bueno, primero el triunfo de local, que es como que nos sacamos una mochila, porque casi todos los partidos que jugamos de local acá en el estadio fuimos superiores al rival y por alguno que otro detalle no pudimos llevar los 3 y han caído muchos puntos en el camino. Y no, nosotros estamos muy juntos ahí con Pablo, pero bueno, son cosas del fútbol y así se dio. Y cuando vino Darío, como que nos sacó ese peso que quizás traíamos, que no nos dábamos cuenta, y pudimos jugar quizás un poco más tranquilo. Facu, acá para Clark del Sur, te quería preguntar, ¿qué sentiste vos hoy adentro de la cancha diferente a lo que sentiste en los otros partidos de local, que fue la clave para poder ganar? ¿Qué se sintió dentro de la cancha que cambió? Más alto. Más que nada, dentro de la cancha jugamos un partido a que no nos vale la segunda pelota, que era quizá lo que estábamos fallando en partidos anteriores de local o de visitante, y jugando un partido haciendo lo sucio, y también después de la segunda pelota empezar ahí a jugar nosotros, nos sentimos mayor protagonista. Bueno, Darío, ¿cómo viste Darío, más allá, te noto profundamente emocionado, entiendo, digo, tu don de persona, pero sabes cómo es el fútbol, que hay que ser hiperprofesional. Si Old Boy te dice, seguí. No hay chance. ¿Por qué? Porque no, por mis funciones, yo soy director deportivo del club. Estoy a partir de hace media hora ya buscando el técnico que empiece a entrenar el martes, cuando vuelvan los entrenamientos. Ojalá que sea el martes. Por supuesto no puedo sentenciar que va a ser el martes, porque no hay que decir si el lunes a las 10 de la noche voy a estar primero que pasamos en la calle y le vamos a contratar. Pero porque no cualquiera puede ser técnico de Old Boy. Pero no hay ninguna chance. Cuando Pablo renunció, yo sentí un golpe muy fuerte, la verdad, me dolió.
y hablando con Nico, mira, hay cosas que no, quizás no lo tendría que decir, pero yo siempre fui frontal y siempre fui con la verdad, mucho más acá en el club. Sentía que por ahí hay gente que es muy agresiva y desagradecida con gente que trabaja en el club. Nosotros, el cuerpo técnico de la reserva, es fenomenal. Es excelente, son excelentes personas, pero además están muy capacitados para hacerlo. Y como te dije antes, yo no soy un cobarde, no le iba a mandar al buen con los insultos, con los gritos de la gente, no le iba a transmitir esa presión a los jugadores porque yo me siento responsable en este momento. Me siento y soy responsable del momento y también se lo dije, confío mucho en ellos, más allá de que Pablo haya renunciado. Cuando Nico me dice de que sea Juan, charlamos del tema y me dice, ¿por qué no dirigí vos un partido? Que eran 3 días. Nunca estaba en mis planes hacerlo, pero como te dije antes, sentí que no era de hombre escaparle a este momento. Y también, como dije antes, acá en el club, desde muy chico, desde los 3 años con el club, me enseñaron otra cosa. Así que, a Petro me dijo.